Ah, hola, ¿qué tal? Aquí la doctora Lora Roma para mandar un saludo muy especial para Alison Carrillo. Muchas gracias por tu apoyo. Ah, y por cierto, una advertencia, este video no es apto para niños. Te da envidia que fuera mi plan. Ya relájense ustedes dos, lo que importa es que lo tenemos. Oye, renacuajo, ¿cómo es que se te escapó el otro tipo? El arma que usó es diferente. La bala y el flamazo eran azules. Busquemos la bala, tal vez obtengamos información. Yo la busco. Lora, lo tenemos. ¿Dónde estás? Estoy en un laboratorio, en la universidad. Estoy esperando que me entreguen unos resultados. De acuerdo, lo llevaremos a la ubicación segura. Nos vemos ahí. Encontré donde se impactó la bala. Es impresionante. Atravesó una pared de concreto y todavía tuvo la fuerza para incrustarse en otra. Yo me encargo. Aunque no estoy completamente de acuerdo, llévenlo a la ubicación. Debemos sacarle la información que podamos sobre Puglietti. ¿Cómo vamos a sacarle la información? No tenemos con qué amenazarlo. De eso me encargo yo. Estoy segura de tener con qué amenazarlo. Solo espero la confirmación. Más les vale que me saquen de aquí ahora mismo, o si no los mataré a todos, hijos de perra. ¡Me las pagarán, malditos! ¡No tienen idea de lo que soy capaz! Se ve muy mal. ¿Qué le está pasando? ¿No lo ves? Es muy obvio. Es un adicto. Así funcionan los cárteles. Buscan personas perdidas, desesperadas, olvidadas por la sociedad. Muchas veces son vagabundos o drogadictos que no tienen otra opción que trabajar para ellos. ¿A quién le dijiste adicto? ¡Maldita perra! ¡Ven aquí para que te enseñe a respetarme! Ya era hora, Lora. Un poco más y mato a este sujeto por boca floja. Dime, ¿tienes los resultados? ¡Qué calurosa bienvenida! Esperen, ¿de qué resultados están hablando? ¿Quién te los entregó? La primera vez que nos topamos con ese sujeto, ¿qué le pasa en la cara? Perdón, lo siento. En el sitio donde disparó, encontré una ampolleta. Dentro quedaban restos de lo que contenía. Fui a la Facultad de Ciencias de la Universidad. ¿Cómo te dejaron entrar? Parece que soy famosa por el trabajo que hice en Energy Corp, así que me dejaron entrar. Hasta me pidieron autógrafos. En fin, ahí me dejaron analizar el suero. Y como lo pensaba, es una droga hecha a base de protorio mezclado con otros químicos. Pero básicamente es protorio. Aún no sé cómo, pero fue modificado para potenciar las habilidades humanas. ¿Qué habilidades? Por desgracia, eso no lo sé. Eso no se puede saber solo analizando el suero. Puede ser que le afecte diferente a cada persona. Eso no me importa ahora. Dime, ¿puedes fabricar tú misma otro suero? Sí, por supuesto. Deja que saque de mi bolsillo todo un laboratorio químico, además de los componentes, incluyendo el protorio. De acuerdo, usaré la segunda opción. Escucha, pedazo de mierda. Dime ahora mismo dónde está Puglietti. Si no quieres que entre ahí y te saque la información a golpes o te mate, lo que pase primero. Jamás te lo diré, perra. Tendrás que matarme. No tenemos tiempo para eso. Debemos encargarnos del otro asesino. Es cierto. Al parecer su objetivo no era el juez, sino ese idiota. Su nombre es Cortada. Bueno, su apodo. Trabaja para el cártel de Puglietti. Aunque aquí hay algo raro. ¿Por qué Puglietti mataría a su mejor hombre? A menos que no haya sido Frank quien mandó Cortadas. Parece que hay problemas dentro del cártel. Esa es nuestra oportunidad. Aprovecharemos el conflicto para acabar con ellos. ¿Qué sagaz? ¿De nuevo tienes un plan? Algo así. Son unos idiotas. Ustedes nunca podrán contra el cártel. Son insignificantes en comparación contra él. No conocen el nivel de poder, malditos imbéciles.
Hablemos en otro lado. Ustedes vayan, vayan. Yo necesito una muestra de sangre. Oye, Tania, ¿te importaría? Gracias. No tenías que ser tan violenta. Volveré a la universidad a ver qué más averiguo. ¿Cuál es tu plan? Ya que ustedes son de una división secreta, pedirán participar en las redadas que se organizarán en los prostíbulos de Puglietti, ahora que la ley fue aprobada, lo cual será una pantalla, porque para este punto Puglietti ya le pagó a Hogarth para que no cierre los importantes. Aún así, es una pérdida para el cártel. Es entonces cuando aprovechamos el conflicto. Yo contactaré a Antonio Rizzi, haré un trato con él. Si me ayuda a atrapar a su sobrino, dejaré que se quede con el cártel. Así atraparemos a ambos. No estoy de acuerdo. ¿Estás asumiendo que la policía es corrupta sin tener ninguna prueba? Ni siquiera les he dicho el resultado de las pruebas de balística. Era una munición de protorium. El casquillo, la bala, hasta la pólvora fue reemplazada con protorium. ¿Qué tal si usan esa munición? Además, ¿piensas aliarte con Antonio Rizzi? ¿Estás loca? No está mal el plan, Black Cop. Piénsalo. Abarcaríamos más terreno y con suerte lograríamos que se maten entre sí. Lo haremos, pero ¿estás segura de que no necesitas apoyo con Antonio Rizzi? Claro. ¿Cómo podría ir yo sola? No, espera, no me refería a él. Solo olvídalo. Lo haré solamente porque no tenemos otro plan. Bien, entraremos en un minuto. No permitan que nadie se les escape. Nos obligaron a que nos acompañen estos fenómenos. Que no les estorben, muchachos. Ahora, ¡vamos! ¿Qué tal te va, Tony? Esa cara parece indicar que no tan bien. Pero si es la mismísima Tania Cross, ¿qué carajos quieres? Lo importante es lo que tú quieres. Quitar de la silla al idiota de tu sobrino. Y yo te puedo ayudar con eso. Solo necesitas decirme dónde están las armas fabricadas con Protorion. Después las vincularé a Frankie. Entonces te deshaces de él y yo me llevo el crédito del arresto. No me... ¡Qué mierda! ¡Black Op! ¡Black Op! ¡Es una trampa! ¡Salgan de ahí! ¿Ahora de qué hablas? Nosotros ya hemos acabado. ¡Carajo! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para qué crees que estamos aquí? ¡Hay que proteger a estos hombres! ¿Están todos vivos? ¡Contesten con un demonio! Sí, estamos bien. Nos atacaron, pero no estamos heridos. Aunque no puedo decir lo mismo de los policías. Les dije que esto no funcionaría. ¡Tania! ¿Qué hay de Antonio Rizzi? Está muerto. Puglietti no se fue por las ramas. Nos atacó con todo. ¿Y tú qué carajos haces? ¿Nada especial? ¡Sácame de aquí! ¿Así? ¿Sin insultos? Veo que ya empezó. No sé de qué mierda hablas. En la facultad, una vez tuve un compañero adicto, heroína. En fin. Un día ya no pudo pagarla y empezó un procedimiento. Se encerró en su dormitorio con refrescos, papas fritas, pornografía, papel higiénico y no recuerdo qué más. Nos pidió a unos amigos y a mí que le ayudáramos. Al día siguiente estaba muy mal. No nos atrevíamos a abrir la puerta, pero nunca olvidé lo que escuché los siguientes 7 días. Recuerdo el olor. En serio, creí que se había muerto. Una semana después entramos y ahí estaba, bañado en su propio vómito. El cuarto era un asco. Había defecado por todos lados. Regó refresco por las paredes y él había perdido mucho peso. Estaba lleno de rasguños en la cara, en los brazos, desnudo, tirado en el piso, temblando, los ojos cristalinos y encarnados. Lo llevamos a un hospital y ahí lo estabilizaron. ¿Por qué me dices eso? ¿Que no ves que yo estoy muy bien? Te voy a dar algo para acelerar el proceso. No, por favor, suéltame. ¡No! Bien, ahora me quedaré aquí sentada y te veré retorcerte. ¡Maldita zorra estúpida!
coronel! ¿Creyó que esto era lo mejor? Yo solo... ¡Usted solo nada! ¿Sabe lo que esto va a costarme? No, no lo sabe. Y lo peor de todo es que no le importa. Llevo 4 meses infiltrado en Lake City. Yo ya sabía que Antonio venía aquí a matar a Puglietti. Babyface lo ordenó. No nos preocupa la mafia o sus prostíbulos. Venimos por las municiones y por quien se las está dando. Son calibre 36, estándar, pero se desgastan en milésimas de segundo y queda un finísimo proyectil. ¿Y eso qué? ¿Y qué? Que usted condenó a esta ciudad. Antonio era el único al que Puglietti le temía. Y ahora no tenemos nada. Y Puglietti se nos va a dejar venir con todo. En venganza de su tío. Estoy harto. Llévensela. ¿Sí? ¿Quién? Soy yo. Me estaban siguiendo, pero ya me encargué. Tranquila, está vivo. ¿Qué mierda está pasando aquí? Lo estoy desintoxicando. Sí, eso veo. Vamos a despertarlo. Le voy a sacar todo a golpes. Siéntate, machote. ¿Qué dijiste? No puedes infringirle ni la mitad del dolor que esto le está causando. Por favor. Así que por una vez en tu vida, siéntate y observa. Por cierto, ¿cuándo pensabas decirme? ¿Decirte qué? Por favor, no soy estúpida. Te vi entrenando a Roger y contra Holland. Es obvio que hay algo en ti. Así que el día que te atendiste a ti misma, tomé las gasas con tu sangre y la examiné. Encontré algo increíble. Pareciera que tienes el código genético de cientos de personas en tu ADN. Es decir, tienes más de 100 veces los genes de una persona promedio. No te lo puedo contar. Solo puedo decirte que mi padre y mi tío eran unos desgraciados. Tal vez un día te cuente la historia completa, pero hoy no. Este fue el nuevo video de Funware Comics. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo y activar la campanita. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del video. Los invitamos a unirse a las membresías de Funware Comics, donde tendremos contenido exclusivo, pero sobre todo clases de dibujo y animación. ¡Todos somos Funware Comics!